Gracias por darme la oportunidad, primeramente para saludarlos a todos y cada uno de ustedes y darles la bienvenida a este majestuoso obra que ha realizado nuestra Municipalidad de la Ciudad de Pichari. Gracias, los felicito a todos y cada uno de ustedes una vez más, en especial a nuestro señor alcalde, sus regidores y todas aquellas autoridades que se han preocupado para esta obra, una obra tan grande que seguramente estará en la memoria de todos los hombres quienes trabajaron, se esforzaron por lograr esta gran obra. Una vez más, muy buenas tardes y cedo la palabra a nuestro señor alcalde. Estoy agradecida, ojalá con este ejemplo también sigamos adelante trabajando, así para nosotros también veremos adelante a nuestro Pichari. Estoy agradecida a todas las autoridades por llevar esta actividad este día, y a todos los acompañantes que están presentes por esta inauguración de nuestro cementerio general de Pichari. Muy buenas tardes con todos. Participamos en una inauguración de la última morada que a todos nos va a tocar, ¿no? Pero ahora, como estamos comentando, ya todos tenemos un lugar seguro, un lugar, bueno, agradable para poder enterrar a nuestros difuntos. Yo felicito a la gestión por haber concluido esta obra, que sí, es bien conocido que es la única obra de esta envergadura, pero para el confort de todos los seres queridos, estamos aquí en un ambiente agradable para poder hacer descansar en paz a nuestros seres queridos. Señores pobladores, estemos contentos, Pichari está llamado a ser más grande y esto es un punto más hacia el desarrollo de Pichari. Yo me hago cargo como residente de obra
como administrador de la obra en la gestión del ingeniero Amador el 2 de febrero del 2015. Esta obra se inició el 20 de enero del 2014. Encontramos con un avance físico del aproximadamente del 22%. El monto total del presupuesto asignado es de 8.6.082.59. Como ustedes habrán podido pues ver en la visita guiada, ha estado a mi cargo la parte física, porque este proyecto contempla tanto la parte física como la parte social, llamado el componente de reubicación. La parte física se terminó el 31 de mayo de este año y se tiene en ejecución el componente de reubicación hasta el 6 de agosto de este año. Como ustedes han podido apreciar en la visita guiada, tenemos diferentes componentes en este proyecto. Componentes como el área administrativa, o sea, hay una oficina, el área administrativa, servicios higiénicos diferenciados, tanto para varones como para mujeres. Cuenta con una capilla velatoria en lo que es pabellón nicho de adultos. Se cuenta con 5 pabellones. Al inicio se tenía previsto 4 pabellones. Con algunos deductivos de obra, ¿ya?, hemos visto pues que era necesario construir un pabellón más. Nos hemos basado pues en lo que dice el expediente, desde el nombre mismo del proyecto, eso ya viene en el expediente, ¿no? Hemos hecho, como le digo, este pabellón nuevo, siempre pues con la autorización de las áreas respectivas, bajo resolución gerencial, ¿no? Continuando describiendo los componentes, tenemos el pabellón de nicho de adultos, que son 5 pabellones de 98 niños, nichos cada uno. Las criptas, que el nombre pues correcto son los mausoleos, que son en total 10 de 16 nichos cada uno. Y tenemos el camposanto para un aproximado de 1070 entierros. En las previas ya se estaba dando a conocer otros componentes, como pues el cuenta con su cerco perimétrico, un cerco perimétrico mixto, su sistema de agua, ¿ya? Tiene su reservorio de 12 metros cúbicos, su filtro lento, su sedimentador, su captación. La captación está ubicada aproximadamente a 600 metros en la cascada. Una planta de tratamiento, humedad artificial. El área donde estamos es un área para expendio de flores, un área libre para estacionamiento. Agradecer al ingeniero Amador, agradecer a los cientos de trabajadores que pasaron por aquí, porque esta obra no lo hace el residente, no lo hace el supervisor, lo hace el operario, lo hace el oficial, lo hace el peón. Ese peón a veces que percibe pues un monto mínimo a comparación pues del oficial, del operario, pero es el que pues suda la camiseta. No ha sido fácil. Si ustedes pueden ver la parte lateral derecha, levantar ese cerco, levantar esa vereda, levantar ese reservorio, levantar pues el filtro, la captación. Agradecer a esa gente que pues puso mucho por esta obra. Esta obra
El año pasado, cuando el ingeniero Amador Quintero asume la gestión, hemos encontrado con un avance físico del 22%. O sea, quiero decir, amigos de Pichari, esta obra es una obra de continuidad de la gestión anterior. En ese sentido, nosotros hemos encontrado con un avance físico de 22%, con un avance financiero de 45%. En ese sentido, como acaba de decir el ingeniero Milla, este proyecto lo hemos trabajado todos en conjunto, ¿no? Empezando desde el residente hasta el último operario o maestro de obra. En ese momento estamos celebrando un punto muy importante, una obra muy importante. Las primeras autoridades, los primeros colonos que al cual ingresaron acá, que al cual sudaron para poder crear el centro poblado de Pichari, pues ahora están sus hijos, sus nietos, sobrinos. Pero no solamente eso, también están diferentes personalidades que han venido de diferente lugar. Es Ayacucho, Andahuayla, Apurímac, Cusco, de diferentes departamentos que Pichari se está conformando ya en una ciudad y en un distrito pujante que al cual está considerado como el corazón del BRAE. Hoy día es un día especial donde estamos inaugurando este bonito cementerio moderno y que es a nivel de nuestro valle el único. Hay que sentirnos orgullosos de este cementerio. Sé que nosotros también en cualquier momento estaremos llegando aquí, no sabemos dónde, pero sí, igual también felicitar a las autoridades anteriores, también quienes han iniciado. Nosotros estamos culminando, a pesar con las críticas, con todo. Yo creo que estamos haciendo en bien nuestro, de nuestro desarrollo, este tipo de obra. Y otro de las finalidades, ¿por qué se ha continuado esta obra? Es que tenemos que reubicar el cementerio que está donde se ha asignado, donde va a ser el hospital de nuestro distrito, acá en Pichari. Esas son las razones también, a veces muchos no entienden, el hospital o el centro de salud estratégico, tengo 2 meses de plazo para ya viabilizar, haremos el expediente y este proyecto tiene su propio financiamiento por el Ministerio de Salud. Igualmente también mencionar, hay muchas autoridades que están desapercibidas, que se han sacado el ancho. Antes, cuando Pichari eran un aproximado de 10 casas en ese tiempo. Ahora sí, es un pueblo que está creciendo y tenemos mucha gente de diferentes lugares del Perú y creo que este distrito va a ser pujante y va a crecer y entonces mañana más tarde será provincia, será una región, entonces estamos trabajando. Agradecer a todas las autoridades, a toda la población presente por acompañarnos en esta inauguración de este cementerio que es bonito, una morada que todos vamos a llegar. Agradecer a todos, igualmente también al ingeniero Milla, a veces se siente un poco mal. Yo también he trabajado en otro sitio. Cuando alguien me critica, yo también me siento a veces un poco... Creo que nuestros hijos también van a salir, van a estar en otros sitios. Creo que como profesionales, acá está el ingeniero, ha estado pie a pie, viviendo en este cementerio, y acá está el trabajo que es juntamente con los obreros, los profesionales. No hay que sentirnos mal, creo que usted lo conoce como profesional, hemos trabajado y creo que siempre las críticas son buenas, malas, hay que sobrellevarlo. Creo que nosotros somos hidalgos y tenemos errores, reconocemos, nos corregimos y bueno, agradecer nuevamente a todas las autoridades por acompañarnos. Hermano, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos.
esta obra representa lo que para muchos significa el esfuerzo de nuestra municipalidad con la finalidad de dar un bienestar a toda la población de Pichari. Por ese gusto, juntemos nuestros vasos y digamos, arriba, abajo, al centro y adentro. Obra inaugurada, siendo nuestro alcalde, ingeniero Amador Quintero Pichar. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pichari. Pichari, te quiero grande.